Ningún otro videojuego me ha causado tanto impacto como The Last of Us Part 2. Desde que tuve el título en mis manos, sabía que sería un antes y un después en mi vida. La primera parte me dejó obsesionado con los personajes de Ellie y Joel. Tener la oportunidad de darle seguimiento a su historia fue algo especial para mí. Y me repito, y es que yo soy Ellie, yo soy Joel, yo soy ambos, yo soy lo que sienten, yo soy con ellos y sus destinos. Recibí el juego temprano, pero esperé a que cayera la noche. Apagué todas las luces, me coloqué audífonos e inicié a jugar. No tenía prisa, no me interesaba ser parte de la conversación en redes sociales. Me interesaba comulgar conmigo mismo en esta exacta rutina hasta terminar el título por completo. Tomándome mi tiempo, explorando cada rincón, probando cada detalle de las posibilidades que brinda el control como si me pagaran por testearlo. En cada cutscene, dirigía mi atención plena a todos los detalles. Cada minuto gastado en el título, por una parte me generaba placer, y por otra, una inminente melancolía de saber que inevitablemente me acercaba al final. Y es que no quería que se terminara. Creo que transmite demasiado en silencio, te seduce en silencio. Cada recorrido se siente único, se siente valioso de explorar, se siente necesario admirar. Artísticamente puedo apreciar el reclamo de la naturaleza en los espacios que le fueron arrebatados, como uno de los que mejor lo han hecho en la industria de entretenimiento. Sin embargo, cada vecindario, cada hogar, cada habitación tiene una historia que contar. Personas reales escribieron notas, notas que transmiten miedo, desesperación, odio, traición, incredulidad y también esperanza. Historias que te obligan a dejar tu centro ególatra por un instante y te llevan a reflexionar. Nada es coincidencia, el detalle sí lo es todo. Aquellos guiños autorreferenciados a la obra original e incluso vistazos que hacen referencia al mundo real, a su música, a sus movimientos sociales y a sus tendencias, artefactos que nos describen tan fielmente y que al mismo tiempo son tan ajenos a nuestra razón de existir en la Tierra. La obra es de individualidades. El diseño de audio por sí solo es majestuoso, que te lleva de la paz, la nostalgia, el suspenso, hasta el terror puro. Todo esto integrado con los sonidos de la naturaleza y de las mismas amenazas a tu alrededor. La individualidad visual en su fotografía, sus ecosistemas, sus transiciones invisibles, sus animaciones orgánicas en todos los movimientos del personaje, incluso en sus expresiones faciales. La individualidad en su banda sonora, de sus cuerdas que te rompen el alma, a sus percusiones que te inspiran en batalla. El juego es sus individualidades en conjunto. La integración de los elementos es, finalmente, el individuo más valioso de la obra. Don't make a fucking sound. Hands up. Es parte de la naturaleza humana la imperfección. Sí, claro que muchos queremos apelar a ser mejores, pero no podemos ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Guerras, desigualdad, racismo, violencia de género, y solemos mirar hacia otro lado como si el hecho de que uno no sea parte de eso hará que desaparezca. Nos encerramos en una burbuja de un mundo maravilloso y suprimimos la idea de que esa violencia existe. El juego es valiente en poner esa violencia en nuestro rostro, y muchos no soportaron el motivo, una burda venganza, que va más allá de un sentido básico de supervivencia. Para muchos, encerrados en este núcleo de negación,
y que en automático siempre se inclinan a pensar que el humano es bueno por naturaleza, los rompió, los quebró, los indignó. Porque ¿cómo es posible que un personaje ficticio, que debería ser el héroe, toma malas decisiones? No soportamos la idea de no ser siempre el héroe, como si en nuestras vidas fuéramos intachables. Vemos bosquejos de nuestra propia naturaleza en una obra de ficción y muchos no lo soportamos. Causa ansiedad. La ansiedad causa frustración. La frustración causa odio. El odio es humano. El odio bien contenido se maneja y puede transformarse. El odio en negación se desborda y se expande. Claro que hay villanos ficticios atroces, pero nos relajamos desde nuestra zona de confort sabiendo que nosotros los estamos combatiendo. De nuevo, me niego a creer que es normal que alguien sea capaz de hacer cosas atroces, nos repetimos. Y dejemos atrás la atrocidad premeditada. Yo creo que incluso es duro aceptar la imperfección del ser humano. Nadie con tres dedos de frente te diría que un ser humano es perfecto. Pero verlo en pantalla, bajo tu control, sigue siendo insostenible para muchos. Aquí la audacia y valentía inquebrantable de esta obra. El impacto de las acciones se magnifica en tus manos. El control no solo funciona como un vehículo narrativo que pasa a segundo plano. En un instante eres el cazador, con tiempo, visión y espacio para planear cada una de tus acciones. A la vuelta de la esquina, eres la presa, con una presión encima de tomar decisiones rápidas para salvarte la vida. La magia de una excelente jugabilidad es que puedes alternar entre un estado u otro en cualquier instante. Con múltiples opciones de arsenal que magistralmente nunca pierde la noción de escasez en un ambiente limitante. Hay recurso de un combate cuerpo a cuerpo, que igual se balancea plácidamente entre el ejercicio de la fuerza imponente y los movimientos desesperados de evitar el contacto enemigo, integrado con la distinta manufactura de recursos para encontrar las formas más creativas de eliminar a las amenazas. La inmersión no solo está en el diseño del escenario, el audio o el guión, sino que aflora en el control, lo cual es lo más importante en una obra que finalmente se define a sí misma como un videojuego. El discurso de evocar emociones o sentimientos profundos carece de sentido en este medio si este no es capaz de evocar eso mismo mientras en efecto juegas. La belleza, como la vida, no se encuentra en los absolutos, se encuentra en los grises, en medio, en la transición, en el contraste. Este es un juego de contrastes, que inicia por implantar un sentimiento de rabia genuina en el usuario. Te da un móvil para arrancar un camino de violencia, y este es la muerte cruel del personaje que muchos pusimos en un pedestal. Joel. Conocíamos su pasado que se describe con tragedia y muchas decisiones cuestionables, pero que al fin se aferró a preservar su humanidad con un vínculo genuino. Ellie. Muchos, en su lugar con confianza dijimos, no creo que en la misma situación hubiese hecho algo diferente, sin duda, sin dimensionar el significado de sus acciones. Cuando el destino alcanzó a Joel, él inicia un camino de malas decisiones que nos hizo sentir incómodos. Incómodos de observar cómo nuestra amada protagonista arranca un círculo de violencia desmedida y cruel. No por obtener justicia, sino por el intento de remover la losa pesada de culpa en su espalda. Culpa envuelta en un conflicto existencial de no poder perdonar al hombre que le arrebató su razón de vivir, su propósito de existir.
en el que su vida adquiría sentido al ser la cura de la humanidad. Sin eso, no tenía razón de ser, no había plan B o proyección futura, no había mañana. Pero al mismo tiempo, ¿cómo le recriminas a la persona que literal sacrificó la esperanza de la humanidad por salvar tu vida? ¿Cómo reprendes su lealtad, su amor protector? Y se entra en un contraste en el que poéticamente se exponen las imperfecciones de dos personajes a los que quizás erróneamente muchos vimos como entes heroicos y especiales, cuando todo el tiempo solo fueron individuos comunes e imperfectos. Lo más increíble es que a pesar de todo, justifiqué a Ellie. Decidí acompañarla hasta las últimas consecuencias, con un deseo genuino de que cumpliera su objetivo, haciendo a un lado el conflicto moral, destapando así mis propias imperfecciones como ser humano. Después de la odisea intensa de Ellie, el título me puso en el sitio más incómodo que yo haya experimentado en toda la historia en un videojuego. Me presentó a Abby, el más grande contraste en la obra, y yo no quería ser parte de ello. Sabía que me iba a mostrar sus motivaciones. Y a pesar de que yo ya era consciente de que eran válidas, no quería ponerme en esos zapatos. Yo ya tenía un bando seleccionado, casi como una absurda religión. Y recibí otra lección casi de inmediato. Accedí a darle una oportunidad, conocer sus vínculos, trasfondo y profundidad. Me llegó la calma cuando descubrí que Abby no era una mejor persona, simplemente era otro ser imperfecto que desgraciadamente le tocó cruzar caminos con viejos conocidos míos en deplorables y desafortunadas circunstancias. Y es que esta historia nunca se trata de quién es mejor o peor, del bien o del mal, no de los infectados mismos, ni siquiera de lecciones morales, simplemente describe la accidentada naturaleza humana en situaciones extremas. Es como su nombre lo pone en tu cara, es acerca de nosotros. Las historias de redención nos fascinan, porque aunque no nos guste reconocerlo casi nunca, muy en el fondo no sabemos imperfectos. Entonces creemos en las segundas oportunidades. Creemos que somos inherentemente buenos y que un error, por más grave que sea, no debería definir nuestra existencia. La culminación de violencia de Abby marca su necesidad de redimirse. Sin embargo, al mismo tiempo desencadena la violencia de Ellie para construir perfectamente el círculo vicioso de venganza. Como usuario, solo fui capaz de abrirle la puerta a Abby al ser testigo de su impulso de redención, de su hartazgo de simplemente sobrevivir con rencor. Y por más fuerte que suene, también fue por presenciar que el hecho de que sus actos le llevaron muerte a su puerta. Muerte de los pocos seres queridos que le quedaban. Y aún así, finalmente decidió interrumpir el ciclo de mano de un apego genuino, de alguien a quien proteger, que le vuelve a dar sentido y esperanza. Lev. Ellie también llevó la muerte a su puerta. Sin embargo, se le otorgó una segunda oportunidad, que para muchos incluso ya era una tercera. Se le otorgó casi una recompensa de tranquilidad, de esas que cualquiera envidiaría. Y por última vez, lo desperdició. Pero esto realmente no es increíble. Por lo contrario, aferrarse a no apreciar las oportunidades que nos brinda la vida es quizás esa de las principales características humanas. Cualquier vistazo a las más grandes tragedias de nuestra historia podría confirmarlo. Sin embargo, aquí creo que arranca el momento cúspide y más conflictuante del guión. Jamás se trató de vengarse por el clásico y burdo ojo por ojo, diente por diente del viejo oeste, lo que implica la satisfacción básica de justicia, sino una venganza motivada por compensación a la culpa, el rencor contra el tiempo, contra el destino, contra Ellie misma que no pudo volver a compartir un instante caluroso con la persona más importante de su vida. La incertidumbre del hubiera la llevó a un último acto irracional de violencia que por capricho mismo del destino la lleva a iniciar su camino de redención. Con justicia casi celestial, se encuentra liberando al objeto mismo de su tragedia después de los golpes, las heridas, el desgaste, la desesperanza traumática, se abre una pequeña puerta a la paz. La imagen
en la que finalmente se permite perdonarse a sí misma, la imagen que le permite dejar ir. Hablando de la trabancada naturaleza humana, aunque inevitablemente nuestra historia nos condena a inclinar la balanza a un sitio oscuro, nuestra virtud emerge en la incansable necesidad de ser mejores, de transmitir mensajes de esperanza, honorabilidad y simplemente respeto. Como fiel representación de nosotros, The Last of Us Part II muestra ese rostro, siempre genuino, siempre seguro, siempre comprometido, siempre tomando esta característica como uno de los valores principales de la obra, como si el afán de superar esa escena del horizonte con las jirafas fuera un reto constante. Aceptándome como un romántico empedernido, esta cara de las obras son las que cargan en gran medida mi gusto por atravesar cualquier martirio en el trayecto. La obra original es un videojuego especial que, sin expectativas del exterior, logró convertirse en uno de los mejores de su plataforma. Un juego precioso, con un control bueno, sólido, que se integra y complementa su propuesta narrativa. Y al tratarse de un vínculo humano indispensable, finalmente no toma muchos riesgos. Al final del día, va siempre a lo seguro, y en consecuencia logró la gloria casi unánime con dos de los personajes mejor escritos como son Ellie y Joel. La segunda parte cargó en la espalda la abrumadora responsabilidad de su predecesor, así como la historia del legado de todo el estudio. Un juego hermoso con una ambición al detalle, inconmensurable, que también terminó cobrando factura dañando la propia reputación de sus creadores. Sin embargo, el resultado es asombroso. No se necesita saberle mucho a este negocio de los videojuegos para apreciar el excelente control y la gran mejora en diseño de escenarios con múltiples alternativas de aproximación, combate y sigilo. Narrativamente, ha sido probablemente el riesgo más grande que existe, pero cuenta la historia que quiere contar, no la que quería yo, no la que quería nadie, sino la que debía ser contada. En fin, por si a alguien le queda duda, la segunda parte es superior al primero en todo rubro. Es la obra que ha logrado sacarme del plano terrenal y llevarme hasta el espacio. Okay. 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. Thank you.
to do okay. Are you fucking kidding me? You're welcome, kiddo. Gather round me, I know.